echar al sol para que se seque. Es todo lo contrario lo que hay. Este también nuevamente para allá, después. Este también hay hueso. Ahora sí metamos de fuego aquí. La carbonera. Metamos de fuego. ¿Fuego? 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 ¿Quieres el dueño del encendedor? ¿Fuego? Caray, perdona lo que te he pisado. Oye, suelten cuernos y suelten todo, vamos a trabajar. Suavecito, suavecito. Date un momentico, vamos a echarle hueso. Date un momentico, vamos a echarle hueso. Pero dice no sé, No, no, no está caliente, está tanto caliente. ¿Eh? Entonces, ¡ostras, no, hueso! Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este fue el que recibió el aguacero, ¿no? Con este. Tráete una. No, 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 eso, el conejo no. Es un pisón, yo conejo no hago nada. Espérate y verás que es fácil, ahora hacemos un pisón. Tráete una escoba y verás que hacemos una cosita bien. Leña, ¿no? Quitas el de leña. Sí, no, no, que de leña aquí ya. Ahora vamos a hacer. Pero no es nada, ahorita vamos a ver y vamos a hacer. Este así. Este queda blanco, pero tampoco. Este no le sé, sirve. Ah, es que ahora les voy a dar la conferencia sobre esto. ¿Lista? Sin embargo, voy a tratar de mostrar una cosa. Yo coloco. ¿Qué ha dicho Carlos? ¿Qué va a dar? Esta práctica no la ha visto Carlos. En un minuto. Y no están bien quemados. Y en un minuto. Tampoco en un costal, un neumático. ¿Puede ser ya pisón? Por favor, hagan un pisón, no me pregunten medidas ni nada, hagan un pisón. Yo estoy en combate. Si usted me dice, ve, esta es una munición y todo, cabrón, estamos disparando. ¿Te sirve esta munición? Por favor, estoy en combate. Cállate esa mierda. Y sí. Y ahí, tío, la tan de tiro, va tirando y... ¿Llegó Carlos o no? ¿Regularmente? ¿Quieres un martillo? Descanso, tengo la bendición. Para enderezarlo. ¿Quito este de aquí, Tairo? El martillo. Sí, dale a ese. ¿Le doy? Sí, claro. Uy. Despacito, de Pablo. Pablo, cuidado. Pablo, despacito. Si así le llamamos. Lo habéis partido el palo de un pique. No, me la pegan una masa a reventar el palo de un pique. ¿Quieres una cuchilla o una navaja? Cuchilla navaja. 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 Tiene que ser vitrinos, ¿eh?
Y si como son buenas, entonces ya a ver si son buenas. Son buenas, ¿no? Quita el pie, quita el pie, quita el pie, quita el pie. Sale, sale. Esa que se vuelve a cerrar, tapar. Ahora le vamos a echar aquí. Volcamos ahí en un lado. Ya queda una colada, ¿no? Sí, volca aquí en un lado. Pero una organizadita aquí. Espera, a ver. Porque a eso le vamos a partir la madre también. Encontramos más porcentaje de citas. Lo peor que citas que encontrar son 8%. Pero no baja de 14%. El hueso tiene de 8 a 14% de fósforo. Tiene entre 24 y 28% de calcio. 80% de todo el calcio de un ser vivo está en los huesos. Y 90% de todo el fósforo está en los huesos. Por lo tanto, todos los huesos no sirven. Es un fosfato de calcio. Esto no es soluble en agua. Lo vamos a hacer soluble ahora. ¿Y aplicado directamente al suelo para que lo mineralicen los microorganismos? Sí, no hay ningún problema. Al bocache, ¿no? Lo puedes colocar, ningún problema. Pero yo, para serlo eficiente, no lo colaría el bocache. ¿Solubilistas con microorganismos? Ah, sí, claro, porque es un potencial enorme, ¿no? Es un potencial enorme. Diría mi abuelo, la pregunta sobra. No hay que preguntar lo obvio, decía mi abuelo, y te daba un correazo.